Al final de este trayecto y a través de las distintas secciones que hemos conocido, los conceptos, las metodologías, las prácticas que están detrás de tejer redes, lo importante es saber el para qué. Y el para qué tiene que ver con un cambio social. Lo decíamos al principio, si queremos un mundo mejor, si queremos que las organizaciones sean distintas, tenemos que ir desarrollando prácticas distintas que rompan esos egos, que rompan esa jerarquía y pasemos a procesos mucho más colaborativos, donde las personas se escuchen, conversen y se colaboren. Por eso es importante ir implementando metodologías que apunten a un nuevo contrato social en las organizaciones. Te invitamos a profundizar sobre los distintos conocimientos, prácticas que están detrás de TejerRed. Para eso cuentas con un libro, que está en mucho más detalle y con mucho más profundización los distintos temas que hemos hablado en estas secciones. Y también que participes de la Escuela TejerRed, tanto en este nivel de participante, escuchando experiencias, compartiendo conocimientos con otras personas. O si quieres desarrollar tus actitudes de articulador en torno a un proyecto, en torno a una organización, formar una comunidad de práctica. Y si el día de mañana quieres multiplicar TejerRedes o quieres de alguna manera desarrollar proyectos directamente con nosotros, ir a la etapa de multiplicadores. Te esperamos. Muchas gracias por haber participado de este curso online.